Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Es un compendio informativo de las principales noticias económicas que han acontecido hasta este momento, tanto en nuestro país como en el mundo. Y por supuesto, los comentarios de mi compañero Trinidad y Edwin de la Cruz. Saludos, hermano. Saludos, hermano. Qué bueno. En otra propuesta más para este día jueves que le vamos a entregar a nuestra audiencia sobre Market, Economía y Negocios, donde vamos a estar presentando noticias importantes del área del COVID, de la economía, política. En fin, es una amalgama de informaciones para que la audiencia nuestra elija cuáles son las que más les gusta y además esté informada sobre la realidad nacional e internacional, Edwin. Así es. Bueno, señores, este programa comienza con noticias poco agradables. Resulta que ustedes saben que durante todo este tiempo, como está la realidad del mundo, durante la pandemia, casi las noticias no son agradables. Así es, durante la pandemia, los productos de primera necesidad y también aquellos que no son de primera necesidad han estado aumentando e incrementando sus precios de manera exorbitante. Hay muchos de ellos que alcanzan más de un 30% en aumento y parece que la escalada alcista no se detiene. Ahora la Asociación de Embutidos del Cibao o la Asociación de Embutidores del Cibao informó que a partir de hoy, jueves, o más bien, informó hoy jueves que a partir del próximo 1 de julio los precios de todos los productos aumentarán, oigan eso, un 12%. Como mínimo, quién sabe si es más, debido al incremento en el costo de las materias primas. Esto es alarmante, señores. Esos son productos que han estado experimentando aumento durante todos estos meses. Y ahora, como si fuera algo novedoso, te dicen, te voy a aumentar como mínimo un 12%. Los embutidos, la mayoría de ellos son parte importante de la canasta familiar. Por ejemplo, el salami. No hay una canasta familiar que no incluya salami. Por lo menos el queso amarillo es parte de la canasta familiar. La chuleta es parte de la canasta familiar. ¿Y cuántos embutidos más lo hay? Eso para mí es un aviso preocupante porque eso afecta directamente el bolsillo de los dominicanos y las dominicanas. Toda vez que estamos pensando y el presidente está promoviendo y el movimiento sindical está solicitando con las reservas del sector empresarial de que aquí se produzca un aumento de salario, ¿verdad? De salario real, como dice el presidente, esto pudiera ocasionar un problema con el incremento también de los precios de los productos de primera necesidad, porque entonces los empresarios lo que van es a traducir el aumento de salario al coste de los productos que venden o elaboran o producen en el país. Entonces, no sé en qué vamos a estar, ya de por sí esto pudiera estar produciéndose en los próximos días como una cadena de avisos de aumentos. Y entonces nos sorprende porque realmente los embutidos, conjuntamente con los otros productos de la canasta familiar, han estado aumentando sin avisarlo. ¿Qué busca esta asociación con avisarlo? No sabemos. Tal vez la intervención del Estado, del gobierno, sea así, que intervenga el Estado e impida que se produzca un aumento como el que dicen que es de al menos un 12%. Bueno, indudablemente que este aviso de esta Asociación de Comerciantes en relación a los embutidos, que no se había escuchado en las últimas semanas de aumento en estos productos, esto viene indudablemente a agrietar más el bolsillo de las familias pobres, sobre todo de nuestros barrios, incluyéndole a eso ya esos aumentos que se han generado, como tú decías, de otros artículos. Bueno, ayer en este mismo espacio nuestro, en Marca Economía y Negocio, yo comentaba de que los comerciantes y sobre todo el gobierno debe acercarse a los comerciantes para buscar alguna estrategia que permita que desde el gobierno se pueda subsidiar algunos de estos productos. Porque el salami es un alimento que yo podría decir principal en muchas casas de nuestras familias pobres en estos momentos. Y no en estos momentos, siempre ha sido así, porque el salami se usa en el pan, se hace locrio de salami, en fin, una gran variedad se puede usar con este producto. Pero anunciar que van a aumentar el salami, el queso y otros embutidos, eso es una noticia que no cae muy bien en la población.
Por eso el gobierno debe buscar una salida con los comerciantes de todos los niveles, digo, el comercio organizado, y llegar a un acuerdo que esto permita que los productos que consume la población dominicana, sobre todo aquellos que son diarios como el pollo, la grasa, el arroz, el huevo, la leche y ahora los embutidos, el gobierno pueda subsidiar estos productos. Hace una semana o dos semanas aproximadamente que el director del FEDA, estuve conversando con él y me dijo como que el gobierno iba a ir en auxilio de la familia pobre, lo haría a través de la compra de productos a estos productores en la finca para romper la cadena de intermediación. Si eso es así, es una noticia muy agradable, porque podría ponerse de acuerdo con el comercio y esa cadena para que el producto llegue más caro a las familias pobres, sobre todo, puede entonces tener un margen más pequeño y la familia puedan ahorrarse un poco de dinero. Si no es así, la situación seguirá empeorando, porque esto de la pandemia no se ve que termine por ahora. Ante la situación como estamos viviendo, y más ahora que hay un rebrote en el país, en lo que tiene que ver en el Gran Santo Domingo. Por lo tanto, desde el gobierno debe empezarse ya ese movimiento de acercamiento con los productores, de acercamiento con el comercio organizado, el problema, para que la comida pueda llegar y no afecte tanto el bolsillo de los pobres. El problema es que habría que ver si el gobierno cuenta con la logística necesaria para comprarle al productor y que le llegue de manera fácil al consumidor. Tú tienes ahí agricultura. Porque, por ejemplo, no, pero es la logística. Es cómo le va a llegar a los consumidores finales. Por ejemplo, ¿cómo que se llama aquí donde está la reguera? Que hacen en, ¿cómo que se llama allá, Calimán? La pulga. ¿Dónde está la pulga? El Merca Santo Domingo. El Merca Santo Domingo hizo con esos fines, para que el productor fuera allí y vendiera directamente al consumidor como una manera de abaratar los costos. Pero eso no se ha podido lograr porque no llega directamente al consumidor final. Quienes van y se abastecen son personas allí que compran para revender luego. Entonces, cuando digo que habría que ver si se tiene la logística, si tienen los mecanismos. Ok, la intención existe de comprarle directamente a los productores para que le llegue a la familia. El mismo Inespre, que eso es lo que hace, comprarle a productores o ser intermediario de las ventas de los productores, tiene limitaciones. No puede abarcar el país, tiene que concentrarse en diferentes 10, 20 puntos por día a veces, y eso no permite que la gente mayoritariamente reciba el beneficio de lo que se está anunciando de comprar al productor para que el consumidor lo reciba, eliminando la cadena de intermediación. Entonces, habría que ver cuál es la logística para eso, y de verdad que el gobierno tiene que apresurarse en buscar soluciones reales para que el incremento de los alimentos no siga su escalada alcista, porque al menos se dice que un 30% han aumentado muchos de los productos de la canasta familiar, al menos, quién sabe si más. La idea es incluir una red de colmado, pero el miedo que yo tengo en esa red de colmado, esa es la propuesta que hay inicial. No sé si la llevarán a cabo como parte de la logística e intervendrían otras instituciones del Estado que tienen que ver sobre todo con el campo. Pero eso hay que ver cómo se va a implementar. Estoy de acuerdo contigo con lo de la logística. Ya ellos la montarán y el pueblo tratará de llegar a ese producto. Pero vamos a ver lo que va a suceder. Bueno, lo que sí que hay que buscar una solución rápida, porque ahora con el anuncio esto de los embutidos que también van a incrementarse, la situación se va a empeorar. Y sobre todo los productos alimenticios que tú hoy compras, un salami a 150 pesos en un supermercado, creo que está más caro, 200 y 300 pesos, ya mañana tú lo puedes estar comprando a 400 o 500 pesos. Y en el colmado, porque la gente que compra en el colmado no compra ese salami entero, sino que compra, dame 50, dame 25, etcétera. Es decir, va a menudear, por lo tanto, los 25 o 50 pesos del salami o del queso que vayan a comprar al colmado serán un poco menos
que lo que consumía antes, porque ya el precio era más alto. Esperemos la estrategia del gobierno. Vamos a esperar. En ese sentido. Entre malas noticias, entre el gobierno, ¿no? Es que el gobierno no dice nada. El gobierno tiene que enfatizar, el gobierno tiene que ir en auxilio de la familia pobre. Sabemos que hay una situación así difícil. Así es. Miren, entre malas noticias también hay buenas. Y esta, claro, la anuncia el Banco Central de la República Dominicana, quien presentó los resultados preliminares de la economía en el país durante abril de este año, donde se registró, oigan bien, señores, un incremento de 47.1%, catalogado como un resultado sin precedentes. La vacunación masiva y la reactivación del turismo se registran como importantes factores de expansión económica en el país. Veamos esta historia que ha preparado Maciel Genao. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, informó que, de acuerdo al reporte preliminar del indicador mensual, la actividad económica en abril de este año registró una expansión de un 47.1%. Esta cifra compensa la caída de 29.8% que hubo en abril de 2020 y superando el nivel del mismo mes en el 2019. En el 2020, ese índice se disminuye a 70.2%. Al cierre de abril del 2021, ese mismo índice subió a 103.3. El gobernador favoreció las nuevas medidas tomadas contra el COVID-19 en el Gran Santo Domingo y entendió que la población no ha acatado debidamente las restricciones. Porque parece que a los dominicanos, con todo el esfuerzo que se viene haciendo, no logramos asimilar que esto solo se combate con vacunas y manteniendo un protocolo de protegerse con la mascarilla y distanciamiento. El también presidente de la Junta Monetaria explicó que la vacunación masiva contribuirá a que se reactive y se recupere la economía mundial. Entre los sectores en los que se observó el crecimiento fue la construcción con un 566%, hoteles, bares y restaurantes con 140.7%, zonas francas con un 82%, entre otros. El gobernador del Banco Central detalló que la reactivación del sector del turismo fue determinante para lograr el crecimiento económico actual. Gracias, Maciel. Mira, sobre esta información, tema, Trinidad, decir que se menciona el factor del turismo y también de la vacunación para que la economía realmente se dinamice y se reactive. Todavía siguen circulando una cantidad, yo creo que el gobierno va a tener que intervenir, una gran cantidad de fake news o de mensajes mentirosos, distorsionadores de la realidad de las vacunas, que están creando grupos antivacunas, grupos que no se quieren vacunar. Y oigan, me da pena que acaba de llegar en este momento 1 millón más de vacunas, 1 millón más de vacunas, aparte de las otras que habían, y la cantidad de personas que se están vacunando es muy limitada, es muy limitada. Por ahí anda un Calimán, a quien llaman Calimán, que todavía hoy no se ha vacunado, por ejemplo. Y así hay muchísimos otros Calimanes que no se van a vacunar porque tienen miedo a supuestas reacciones, a inventos no científicos, que no son más que cherchas y disparates comentados por personas. Vamos con la información. Bueno, Edwin, antes de leer esta información, yo voy a ampliar un poco también este comentario. ¿Qué te digo? Tú sabes que en el pasado se hacían campañas de vacunación, ¿verdad? Donde se iba casa por casa. Esa campaña de vacunación resultaban ser bastante efectiva. No estoy diciendo que lo que se está haciendo ahora no es efectivo. Es excelente para que las personas acudan libremente a cada uno de los centros de vacunación que están allí, al que mejor le parezca y el que más cerca encuentren para ir. Pero ante esta realidad que está viviendo el país, ese rebrote que más del 87% de los que están en camas de UCI en este momento no están vacunados, es una noticia muy alarmante. Por lo tanto, desde este programa, yo le sugiero al gobierno que debe ser un poco más fuerte. Sobre todo, implementar esa campaña que, como se hacía antes, de vacunación casa por casa. Y acuérdate que
a esos equipos de salud pública que iban a vacunar a las viviendas, lo acompañaban dos guardias. Quien tocaba la puerta era el guardia, inmediatamente abría. Es decir, una manera de decir, usted tiene que vacunarse porque lo que se quiere es salvar vida. Además de salvar vida, Edwin, al gobierno, los centros hospitalarios, un internamiento en cama de UCI, por lo general cuesta entre 500 mil pesos a 2 millones de pesos al Estado. Imagínate tú, ¿cómo podría un pobre que le cueste eso en una situación en cama de UCI, en un centro privado? Y eso es poco, porque en un centro privado es mucho más caro. Por lo tanto, eso se va en lo que es laboratorio, prueba de antígeno, oxígeno y otro y medicamento. Es decir, la situación es preocupante. Por lo tanto, hay que poner manos mucho más fuertes en este momento para enfrentar y vacunar lo que faltan para que la población, por lo menos de aquí a septiembre, tengamos más del 80% vacunado. Pero vamos a continuar con esta información. La Cámara de Diputados aprobó un nuevo préstamo por 300 millones de dólares para el financiamiento de un programa de apoyo a la emergencia generada por la pandemia del COVID-19. El contrato suscrito el 16 de marzo del 2021 entre el país y la Corporación Andina de Fomento fue conocido rápidamente por la Cámara de Diputados, a punto tal que hubo quejas de las bancadas de oposición como fue aprobado. La situación inició cuando el vocero del Partido de la Liberación Dominicana en la Cámara Baja, Gustavo Sánchez, solicitó enviar a comisión nuevamente el proyecto para ser conocido y explicada la necesidad de un nuevo préstamo, pero esto fue rechazado. Bien, señores, resulta cuesta arriba escuchar que se están solicitando o aprobando préstamos del Congreso Nacional. Y si se hace de allí, es porque el país asumió un compromiso económico. Son 300 millones de dólares. Entonces, cuando uno escucha que el Producto Interno Bruto está comprometido en más de un 70%, y cuando se hablaba de un 60% de comprometido, ya era muy preocupante. Imagínense la situación actual. Entonces, yo no comprendo cómo entonces se están aprobando préstamos para así, de esa manera, comprometer más el Producto Interno Bruto de la República Dominicana, señores. Hay que ver de dónde viene eso en la Cámara de Diputados, cuál es la razón, cuando lo que más se ha promovido es que se busquen ayudas en la región. En la región se conforme un grupo de naciones que provean un fondo para emergencias de este tipo, porque la verdad es que no solamente la República Dominicana, hay muchos países comprometidos. Y precisamente ante la recesión económica que ha provocado la pandemia del COVID-19 alrededor del mundo y especialmente en los países iberoamericanos, el presidente Luis Abinader apeló a que se produzca una acción coordinada de las naciones de la región, oigan bien, de la región, a fin de buscar una salida favorable y equitativa a la crisis actual. Veamos esta historia con Rosalba Escalante. Al pronunciar las palabras de apertura de la séptima reunión de ministros de Hacienda y Economía de la Conferencia Iberoamericana, el jefe de Estado expresó que ya es tiempo de dar un espaldarazo a los países de la región en la reapertura económica. En ese sentido, pidió aprobar una asignación especial al Fondo Monetario Internacional de 650 mil millones para contribuir a la provisión de liquidez y beneficiar a todos los países miembros en su recuperación económica ante la crisis generada por la pandemia del coronavirus. No podemos olvidar que un acceso desigual al financiamiento afecta la capacidad de los países de garantizar suficientes vacunas y a precios asequibles, lo que implica distintos ritmos de inmunización y, consecuentemente, una recuperación dispar que podría incrementar aún más la desigualdad. A juicio del mandatario, se hace necesario estudiar y promover un nuevo marco o estándar multilateral de valoración de riesgos financieros y macroeconómicos que incluya la situación del COVID-19 y las medidas de respuesta para evitar que las rebajas de la calificación crediticia generen un efecto de mayor riesgo. Debemos también promover la discusión y, en el contexto actual, la posible suspensión sobre los sobrecargos en los préstamos de apoyo financiero del Fondo Monetario Internacional para contribuir a reducir las necesidades de financiación de algunos países de renta media que más lo necesitan.
Esta reunión de cancilleres llevada a cabo en la sede de la Cancillería Dominicana tiene como ejes fundamentales el financiamiento de los países miembros, la creación de un fondo multilateral para ayudar a paliar la crisis y canalizar el acceso a las vacunas. De acuerdo al ministro de Hacienda, Jochi Vicente, este diálogo promete avanzar los esfuerzos necesarios para emplazar las cuentas fiscales en el marco de la sostenibilidad. El acceso desigual a los mercados de crédito que históricamente ha tenido la nación de ingresos medios ha limitado en la actualidad el espacio fiscal necesario para acomodar las necesidades adicionales de gasto y paliar los efectos de la latente crisis sanitaria y económica. Las conclusiones de esta cumbre serán dadas a conocer más adelante por la Cancillería Dominicana. Gracias, Rosalba. Bueno, continuando, el Instituto de Estabilización de Precios, INESPRE, lanzó la campaña Cocínale a Mamá con INESPRE, a través de la cual la población tendrá acceso a ofertas y combos especiales de productos de la canasta básica con motivo del Día de las Madres. Los combos serán vendidos en los programas de bodegas móviles que salen diariamente y en los mercados de productores que se llevan a cabo los miércoles y sábados en distintos puntos del país. El anuncio fue realizado por el director de INESPRE, Iván Hernández Guzmán, durante un mercado de productores que se realizó en Barahona, en donde participó el presidente de la República, Luis Abinader, acompañado de una amplia comitiva. Hernández Guzmán informó que ha preparado una amplia gama de productos de la canasta básica que serán vendidos a un precio muy por debajo de cómo son comercializados en el mercado local, y ha preparado combos como mangú para mamá, que contiene 10 unidades de plátanos, una libra de cebolla, un pote de aceite de 16 onzas y una libra de jamoneta por solo 150 pesos, otros de arroz con leche de madre, con 2 libras de arroz, 125 gramos de leche en polvo, 1 libra de azúcar, un sobre de canela y uno de pasas por el mismo precio. Bueno, creatividad hay en el INESPRE, creatividad, sí, para formar combos. El problema, insisto, en que es la precariedad que tiene para hacer llegar esto de manera masiva a la población, porque lo podrá hacer en varios sectores, sí, 15 sí, un día, 20 otro día, pero también es limitada la cantidad de personas que está allí. Le deseamos éxito y las madres que coman con el INESPRE. Señores, vamos ahora a nuestro corte de económicas a nivel internacional. El Producto Interno Bruto de Alemania registró una contracción del 1.8% en el primer trimestre de 2021, después de expandirse 0.5% en los últimos tres meses de 2020, según la Oficina Federal de Estadística. En comparación con el primer trimestre de 2020, la mayor economía europea registró una caída del PIB de 3.4%, mientras que respecto del cuarto trimestre de 2019, la actividad fue 5% inferior. El comercio exterior de los miembros del G20 alcanzó niveles récord en dólares durante el primer trimestre del año por el triple efecto de la recuperación económica, la devaluación de la divisa estadounidense y el alza de los precios de materias primas como el petróleo, los productos agrícolas o de varios metales. Las exportaciones de los países del G20 crecieron 8% entre enero y marzo respecto al último trimestre del año, hasta los 4.2 billones de dólares, mientras que las importaciones progresaron 8.1% hasta los 3.97 billones de dólares. El Banco Central de Brasil está estudiando la posibilidad de desarrollar una moneda digital con el objetivo de crear una extensión digital del real brasileño para acompañar al dinamismo de la evolución tecnológica de la economía brasileña. El organismo, que no ha aportado una fecha concreta sobre el posible lanzamiento de la divisa, ha incidido en la importancia de profundizar el diálogo con el resto del sector privado en esta cuestión. Por ello, ha explicado que antes de definir un cronograma de implementación, las conversaciones con los diferentes agentes permitirán un análisis más detallado, no solo de los casos de uso que puedan beneficiarse de la emisión de una criptomoneda, sino también de las tecnologías más adecuadas para su implementación.
Los préstamos hipotecarios representan el tercer renglón dentro de los servicios del sector bancario para financiamientos de proyectos comerciales o personales. Estos préstamos son uno de los mecanismos de respaldo económico que impacta directamente otros sectores productivos del país. Para este año 2021, el Estado Dominicano espera reactivar la economía tras los efectos negativos provocados por la pandemia del COVID-19, despertando el interés de los ciudadanos en consumir, invertir y ahorrar para mantener la estabilidad y recuperar el crecimiento.